mañeta. Yo me encargo, papi. ¡Ey, qué pasa! ¡Parece un funeral esto! ¡Arriba, que se rompa todo! ¿Qué pasa, bro? Ryan, ¿estás con Noah? ¿Qué dices? A ver, aguántame. ¡Ey! ¡Bájame la música un toque! ¡Ryan! ¡Joder! O sea, hay que traer el coche tuneado, pero la fiesta es en el interior. Es absurdo. Desde que Nick no está, se acabó la diversión. Tía, nos largamos. ¡Qué flores más bonitas! ¿Ves cómo lo puedes conducir, tío? Oye, Nick, ¿puedes venir donde Miquel a por el coche de Noah? Mejor cojamos un taxi. Sí, sí, va fatal. No va a conducir ni loca. De acuerdo. Joder, brother, me vas a matar. Estas apariciones acojonan, tío. Que estás dando miedo. A ti también. ¿Tú estás bien, Pecas? Yo puedo conducir perfectamente. O sea, estos coches no necesitan ni carne. ¿Sabes que toda esta gilipollas es que hace su por ti, verdad? ¿Dónde está la manilla? Oh, he olvidado mi blazer. Ahora vuelvo. Lleva 2 semanas de desfase. ¿No crees que es momento de pedirle perdón ya? Eres una buena amiga. ¡Es una chivata! ¿Qué buscas? Mi blazer. ¿Está en el armario? ¿Estás buscando el interruptor? ¡Por favor, no tenéis puta gracia, Ana! Se ha atascado un poco la puerta. ¡Ana! ¡Ayuda, por favor! ¡Ana! ¡Ana, ábreme, por favor! No te va a abrir nadie. ¿Qué pasa? ¿Que has visto un monstruo o qué? ¿Tu madre? ¿Dónde está tu madre? ¡Ana, ábreme! ¡Ábreme! Está dentro. No hay nadie. ¡Tú sí que eres un puto monstruo! Venga, vámonos. A ver, era solo una broma. Desnudarte y que no pase frío, que tus manos sean mis manos y yo tu abrigo. ¿Por qué me dijiste que tu padre había muerto? Porque para mí lo está. Ojalá se pudra en la cárcel. Que aunque frene mis pasos.